Hola, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 122 de la telenovela turca Mujer, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Bahar. Ella entra a la habitación con los zapatos y abrigos de sus hijos. Nisan se despierta y comienza a cambiarse de ropa. Bahar despierta a Doruk y le dice que ya es hora de comenzar el juego, pero debe tener cuidado de no hacer ningún ruido o los bebés se despertarán y perderán. Doruk, emocionado, dice que está bien. Unos segundos después, los tres salen preparados de la habitación y bajan las escaleras sigilosamente. Al llegar a la puerta, Doruk ve a su padre durmiendo en el sofá y corre hacia él. Nisan y Bahar corren para detenerlo y le piden que no lo despierte o el juego se acabará. De repente, ellos escuchan que alguien se aproxima y se esconden rápidamente. Se trata de Leila, quien va a la cocina a tomar un vaso con agua y luego vuelve a su cuarto. Doruk está riendo pues piensa que es un juego muy divertido. Bahar les dice que deben salir ahora, pero escuchan que Sarp despierta y se acomoda. Él tiene los ojos abiertos y después de unos segundos los vuelve a cerrar. Bahar y los niños salen por una puerta que los lleva al cuarto de lavandería. Doruk le dice que ya no quiere jugar más porque está muy oscuro. Bahar le dice que ya no pueden devolverse y deben salir de allí. La puerta de la lavandería hacia la salida de la casa está con llave. Bahar la busca, pero no puede encontrarla. Uno de los guardias escucha unos ruidos y se asoma por la ventana. Ellos se han escondido detrás de una pared para no ser visibles. El guardia sigue su camino y Doruk le avisa a su madre que la llave está detrás de la cortina. Bahar abre la puerta y por fin salen de la casa. Ella les pide a sus hijos que corran hacia donde está el auto sin detenerse. Ellos corren rápidamente hasta encontrarse con Arif, quien alcanza a abrir la puerta de su auto. Todos escuchan de repente un grito ensordecedor de Sarp llamando a Bahar mientras los mira y completamente enojado. Bahar le pide a Arif que no haga nada y la deje resolver esto a ella misma, pero sin que se den cuenta. Doruk corre hacia Sarp diciéndole que han ganado el juego. Sarp lo toma entre sus brazos y muy enojado le dice a Bahar que Doruk se queda con él. No permitirá que se vaya con un completo desconocido. Arif se enoja y corre hacia Sarp, pero los guardias toman sus armas y le apuntan. Bahar se para en el medio tratando de impedir una tragedia y pidiéndole a Sarp que se detenga, pues ahí están los niños. Sarp ordena que bajen las armas y le ordena a uno de los guardias que entre a la casa con Doruk. El guardia se va con el niño. Bahar le pide que no les haga esto, solo quieren irse de allí y le pide que la escuche, le explicará todo. Sarp pasa por su lado y toma a Nisan entre sus brazos. Luego se la pasa a otro guardia y le ordena que también entren a la casa. Bahar le pide a su hija que no se asuste, pues solo hablará con su padre. Bahar le pide a Sarp que la deje ir. Sarp le dice que está bien, si eso es lo que quiere, entonces puede marcharse. Bahar le dice que necesita a sus hijos, no los dejará allí con él, ellos tienen que estar con su madre. Sarp furioso comienza a gritarle preguntándole si acaso esos niños no tienen un padre, si acaso él no es nadie. Arif le exige a Sarp que no le hable de esa forma a Bahar. Sarp ordena a sus hombres entrar a la casa y se abalanza contra Arif. Él lo toma del cuello y le pregunta quién se cree que es. Arif le dice que al menos a él todo el mundo lo conoce y saben a qué se dedica, no como él que es un desconocido para todos. Sarp le dice que si no se larga ahora, entonces jura que lo matará. Arif le dice que puede intentarlo, aunque sabe que no lo hará él mismo, sino sus hombres, de igual forma que Jeris murió por su culpa. Bahar logra separarlos y les pide que se tranquilicen y nadie saldrá muerto. Ellos forcejean de nuevo cuando Arif menciona que Sarp abandonó a Bahar por una mujer con dinero. Luego Sarp le exige a Arif que se vaya de allí. Arif dice que si no lo ha golpeado es porque Bahar está con ellos. Bahar le pide a Arif que mejor se vaya ahora y no compliquen más las cosas. Arif dice que está bien. Sarp le ordena a Bahar entrar a la casa y le advierte a Arif que no llame a la policía, pues si lo hace estaría arriesgando la seguridad de todos en esa casa. En ese momento, Piril desde lejos grita el nombre de Sarp, quien la mira sin decir nada. Arif se sube a su auto y se va. Sarp toma a Bahar por el brazo y le pregunta si en serio pensaba irse de esa casa, escapar y llevarse a los niños con ella. ¿Cómo se le ocurrió querer irse con un completo extraño a quien no conoce y no sabe quién es? Bahar suelta su brazo y le grita que allí el único extraño es él. Se convirtió en otro hombre y no lo reconoce. En cambio, Arif sí lo conoce y sabe que quiere protegerlos. Ella camina hacia la casa y Sarp le grita fuertemente mientras le pregunta si está saliendo con ese hombre. Piril escucha y ve que Bahar se da la vuelta y responde que eso no le interesa.
Bahar camina de nuevo a la casa y Sarp camina detrás sin percatarse de la presencia de Piril. Bahar entra a la sala y abraza a sus hijos. Sarp entra gritando y exige una explicación, pero al ver a sus hijos asustados se calma un poco. Bahar dice que ya subirán a su cuarto a dormir y Nissan pregunta dónde está Arif. Bahar responde que él ya se fue y Sarp les pide a sus hijos que se despidan de él. Ellos miran a su madre y luego lo abrazan. Sarp les pide a Nissan y Doruk que necesita que le avisen si su madre intenta escapar de nuevo. Doruk dice que estaban jugando y se supone que él no tenía que enterarse. Sarp le dice que entonces no pueden jugar más a eso. Los tres suben a su cuarto. Sarp cierra la puerta de la entrada y al darse vuelta escucha que golpean. Él abre y ve a Piril con un rostro pálido y enfermizo. Sarp se disculpa y ella le pide que no lo haga solo porque la dejó afuera o porque Bahar intentó irse y lo evitó porque aún la ama. Ella entra y Sarp cierra la puerta. Bahar espera a que sus hijos se duerman y toma el teléfono que Arif le dio. Ella se encierra en el baño y lo llama. Ella le pregunta si está bien y si está seguro de que esos hombres no lo están siguiendo. Arif le dice que está solo en el camino y nadie lo está persiguiendo. Bahar le pide que sea cuidadoso y que no se preocupe por ellos. Arif le dice que lo peor es que tuvo que dejarla allí otra vez. Siempre piensa en ella porque la extraña mucho. Bahar intenta no llorar y le pide que no se preocupe. Promete que saldrá de ese lugar sea como sea. Mientras sea paciente, ella estará en casa pronto. Bahar también le pide que no vaya a decir nada a la policía, ya que pueden tener gente allí trabajando para ellos. Arif dice que está bien y le pide que cuide bien de los niños. Bahar se despide, cuelga la llamada y comienza a llorar mientras Sarp llora desconsoladamente en la sala de la casa. Es así como acaba el día. El capítulo acaba con un nuevo día. Leila toca a la puerta de la habitación de Bahar. Ella abre y Leila le informa que el señor Sarp preparó el desayuno en un lugar diferente. Pensó que si comían en el carro, los niños pueden sentirse a gusto al cambiar de ambiente. Bahar le pide que le diga a Sarp que los niños están descansando y no saldrán ahora a desayunar. Sarp sube las escaleras y pregunta si sus hijos ya están listos. Bahar le dice que ahora no comerán, pero Sarp no la escucha y abre él mismo la puerta. Se sienta en la cama y despierta a los niños. Él le pregunta si están listos para desayunar en un picnic y ver caricaturas todo el día. Deben recordar que en el auto hay un televisor. Doruk se emociona y abraza y besa a su padre. Nissan le pregunta a Bahar si pueden salir y ella responde que sí. Sarp les dice a sus hijos que no tienen que pedir permiso a su madre siempre, él también es su padre y no deben pedir permiso para estar con él. Bahar lo mira y le dice que tiene razón, aunque ellos siempre le preguntan por qué ha estado ausente tantos años. Le piden permiso a ella porque es ella quien siempre ha visto por ellos. Bahar lleva a los niños al baño y después de cerrar la puerta, ella le pregunta a Sarp qué es lo que está tratando de hacer. Sarp le dice que estuvo despierto toda la noche tratando de entender qué hace su esposa con el dueño de una cafetería. Bahar le dice que eso es lo que menos importa ahora, después de que él tuvo otra esposa y más hijos. Antes de salir, Sarp le advierte a Bahar que cuando los niños estén en el picnic, ella le explicará lo que está sucediendo. Piril llama desde el comedor a Sarp, quien sale de la habitación de Bahar y cierra la puerta. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos mismos videos. Gracias.